swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bueno amigos, tal como habéis visto en el vídeo anterior, por fin tenemos el coche en el taller de mis amigos, así que en este vídeo voy a empezar a desmontarle la mayoría de las piezas y de paso os enseñaré el estado de cada una. Ya que si os acordáis, sobre todo cuando hemos comprado el paragolpes delantero y los faros, aunque aparentemente están en bastante buen estado, la verdad es que le vamos a tener que hacer un montón de arreglos. También voy a aprovechar, ya que tengo el coche montado en el elevador, para hacerle algunas cosas más, como arreglarle el cableado que tiene en la parte del golpe, montarle algunos soportes, la alarma, el depósito de los limpias. Voy a quitarle los faros, los voy a lijar, les voy a echar laca. También voy a traer la mayoría de las piezas que tengo en casa, ya que las tenía por ahí guardadas. Y muy importante, os voy a enseñar las pinzas de freno que le he comprado. Son unas Brembo de 4 pistones de un Alfa Romeo 166. O sea que la idea de este vídeo va a ser preparar el coche para pintarlo. En el próximo vídeo es cuando lo vamos a pintar. Si os gusta el vídeo y el contenido de mi canal en general, no olvidéis de suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante, dar al botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Pues vamos a empezar con el vídeo. Y aquí se han puesto con él, lo están preparando para lijar y pintarlo. Ya le han quitado los espejos intermitentes, le está quitando el paragolpes trasero. De todos modos le vamos a tener que quitar los faros de nuevo para lijarlos, luego darle laca y pasar los cables por su sitio. Bueno, todavía me queda un poco de trabajo, pero lo importante es que ya se ha puesto con él. A ver, para golpes delantero está prácticamente reparado por todos los lados, todo lo que se pudo de momento. A ver, por aquí. Aquí. Todavía nos falta repararlo aquí arriba, aquí y aquí. Luego, este protector de plástico donde va el pase de rueda, uno lo tengo, pero el otro, el de esta parte, estoy esperando que me traiga un amigo mío otro paragolpes y lo voy a utilizar como donante. A ver qué más. Me falta también por enderezar la parte de abajo. A ver qué más se puede reparar por aquí. Y al final, mira, los pitoros de los limpias están pegados con dos componentes y no hay Dios que los quite. O sea, es que si los quito prácticamente se romperían incluso los soportes. Bueno, vamos a intentar tener un poco más de cuidado a la hora de empapelar el paragolpes, pero en principio lo vamos a dejar así. El coche, el capó lo tengo ya pintado por dentro y aquí es donde está. Ya le tenemos pintadito por dentro, también las bisagras con laca y todo, qué maravilla. Los bordes. Mira, le hemos quitado los intermitentes, los espejos. Los espejos están por aquí.
A ver qué más. Para quitar los espejos tuvimos que quitar los paneles de puerta. Aquí están los tornillos y este pequeño embeteador que va aquí en esta esquina. También aprovecharé y voy a pintar estos tiradores de las puertas. Mira, por aquí tengo algún embecedor más. Sobre todo los que tuve que quitar cuando cambié el tirador del cabo de aquí. Si os acordáis, encima con el coche, encima del elevador hacía un rollo. Para golpes trasero está prácticamente desmontado. Me faltan un par de tornillos por aquí abajo. Y ya estaría suelto también. Creo que de momento lo voy a arreglar y voy a dejar estas llantas, aunque sea una temporada, hasta que decida qué llantas le voy a poner. Y todavía me queda para pasar todos estos cables por su sitio. Y por aquí ya le he ido rellenando anticongelante. Y también voy a quitar los faros, porque como habéis visto en los proyectos anteriores, le suelo quitar este embecedor de plástico, los cromados, y se queda lo que es el cristal del faro en sí. Los voy a lijar bien y les voy a dar la propia laca que se la voy a echar al coche también. Este faro está bien, pero el otro, este, tiene una patilla rota, que sería esta. Voy a aprovechar ya que lo tengo que quitar y lo voy a arreglar también. Qué ganas de empezar a disfrutarlo, ¿eh? Aunque todavía me queda un poquito. Voy a empezar a llevarme la mayoría de las cosas que tengo en mi casa del proyecto Alfa Romeo Obrera para ir completando el coche que lo tenemos en el taller. Como algunas rejillas, los antinieblas, el mando de luces, este embecedor que va en el capó, cables, más protectores que van para el paragolpes delantero, digamos. Bueno, pues nada, vamos a cargarlas y vamos al taller donde está el coche. Le acabo de quitar los faros. Aquí están. Ahora voy a quitar estos protectores para empezar a lijarlos. Ya hemos arreglado aquí donde estaba roto. Vamos, esto aguantará más que nada. Y ahora voy a lijar los faros. Ya están listos. Y aquí tengo los faros. Ya le hemos dado laca. Mirad, han quedado nuevos. Esto sí que aguanta. Bueno, les voy a poner todos los embellecedores y todo en su sitio. Y los dejamos listos para después de pintar el coche, nada más que instalarlos. Y así es como han quedado. Vamos a enseñaros un poco los avances del proyecto. El paragolpes ya está prácticamente listo para darle una capa de aparejo y lijarlo y preparado para pintarlo, por lo menos el delantero. El trasero lo acabamos de quitar. A ver qué os parece a vosotros. Pienso quitar esta parte de aquí de abajo, ya que se quita con un tornillo por aquí y otro por el interior, me parece que por aquí, ahora os lo enseño a la vuelta. Y esta parte, el faldón, lo quiero pintar en color negro brillo. Y esta parte de aquí también, vale.
Este plástico normalmente suele hacer muy feo con el tiempo, así que negro brillo también. A ver, qué cacho para golpes, ¿eh? Es enorme. A ver si se le puedo dar la vuelta. Aquí está. Se ve que este paragolpes nunca lo ha reparado. La verdad es que está en perfecto estado. Mira este enchufe. Es igualito que el de los faros. Bueno, aquí sí han pegado el soporte de este sensor de aparcamiento. Las luces de matrícula le voy a poner de LED. Bueno, pues en principio el faldón negro brillo. Yo creo que se va a ver un poquito mejor. Ahora el coche. Ya hemos empezado a lijarlo. La verdad que está bastante bien. Se ve que este coche lo pintaron hace poco. Os voy a dar así una vuelta alrededor. Qué raro, le queda sin el paragolpes trasero. Mirad. Aquí en este lado sí que tenía unos cuantos picotazos. Esta es la aleta que le hemos cambiado. Que también tenía aquí un poco. Vale. Capó, ya está pintado por dentro. A ver si lo puedo levantar con una mano. Ya está perfecto. Y las bisagras también, si os acordáis, eran blancas como el capó. Encima le ha dado laca y todo. Ha quedado perfecto. Aquí están los pases de rueda, los dos. Voy a ver cómo puedo sacarle el brillo al cromado este. Porque se ven bastante, bastante feos, la verdad. Vale, pues ahora mientras el coche lo tengamos subido al elevador, voy a aprovechar y le voy a pasar toda la instalación de aquí, todos los cables por su sitio. Voy a poner el depósito de los limpias y todo lo demás que pueda adelantar. Miradle. Encima, sin paragolpes y sin faros, y sigue siendo guapo. Es que me encanta este coche. Ahora, para pasar los cables por su sitio, y algunos de ellos se le va a tener que poner algún macarón de este, voy a quitar la batería, el soporte de la batería con la centralita, para que me sea más cómodo. De todos modos, también tengo que conectar los electroventiladores, todos estos cables que vienen aquí al sensor de impacto, y luego por debajo de la aleta, el que va al intermitente. Bueno, me queda un trabajo. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Ya las he quitado. Ahora a los cables, como os había dicho, le voy a poner macarón, ¿vale? Y luego cinta aislante, ¿vale? Pero de la buena, la que suele llevar los coches de origen. Ya le he pasado todos los cables por su sitio. Mira, le he puesto la alarma, el depósito de los limpias. Me falta ponerle aquí el tornillo, que lo tengo por aquí, lo tengo que buscar. Los pitos, aquí está el depósito. Poco a poco estoy avanzando. Aquí tengo algunas cosas más que voy a llevar al taller donde estamos pintando el coche. Algunas de ellas ya las tenía,
como las letras del Brera y algunos sensores de aparcamiento. De todos modos, he comprado dos nuevos. A ver, voy a aprovechar para pintarlos, ya que cuando arranqué el coche me parecía que no saltaban lo que es el Parktronic. Por si acaso, lo voy a pintar los seis. Así, si tengo en el coche alguno que esté mal, aprovecho para cambiarlos. Y luego, mirar aquí qué juguetes le hemos comprado. Pinzas de freno Brembo de 4 pistones. A ver, estas son de un 166, ¿vale? Que solamente es quitar y poner, para no tener que cambiar las manguetas. Son enormes. Como le vamos a poner lo más seguro las llantas canes, le va a quedar muy bien, la verdad. De momento no sé en qué color pintarlas. A lo mejor las voy a pintar en color amarillo, como el otro proyecto que tengo, el Alfa Romeo 2.4 de 210 caballos, el que hemos pintado en gris mate. A ver qué os parece a vosotros. Y aquí le tenemos. Mirad, este lateral está ya todo. Faltan algunos detalles, como la esquina de la aleta, este borde por aquí. Faltaría el capó también. En este lado, esto que queda un poquito más. Mirad, aquí sí que lleva una capa de aparejo. Me gustaría haber tenido las estriberas para pintarlas a la vez. Pero bueno, con el tiempo se la voy a comprar sí o sí. Vale, como os había comentado, el coche lo vamos a pintar entero, e incluso el techo, aunque al tener el Skyview, del techo queda nada y menos, que sería esta parte. Luego, el alerón está perfectamente, por eso no lo vamos a pintar. Y de hecho, como está en este color negro brillo, de ahí me vino la idea de pintar las demás cosas que os había comentado en el mismo color. A ver este lateral. Sí que está prácticamente listo. Y ahora los paragolpes. Aquí está el delantero. Al final sí que hemos quitado los pitoros de los limpias, vale, para los faros de xenón, de los dos lados, ya que era muy incómodo tener que lijar y luego empapelarlos para pintarlo. Y como os había comentado, con el mismo color, el negro brillo que lleva el alerón, vale, vamos a pintar este lado de aquí. Y en este lado también. Ya lo he hecho en uno de mis coches y la verdad es que quedó precioso. A ver, lo demás, el paragolpes ya está listo. Ahora, paragolpes trasero. Creo que le falta un poco por donde los sensores. Y como os había comentado, el faldón, el que viene aquí, que sería este, igual que el alerón, lo vamos a pintar en negro brillo. Yo pensaba que esto solamente se quita con dos tornillos, pero al final lleva un montón. Mirad, lleva aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los sensores de aparcamiento, por aquí tienen que haber 4, que son los del coche, y los otros 4 que hemos traído para pintarlos por si acaso
Os digo, lo más seguro, alguno de este tiene que estar roto. Y luego, aquí está la tapa que no encontrábamos. Vale. La del paragolpes delantero, la que viene aquí. Aquí están los espejos. Esta parte es la base. No están lijados todavía, pero bueno, eso es lo de menos. Y a ver qué más tenemos por aquí. Y las famosas pinzas de freno Brembo de 4 pistones. Ya os había dicho, en principio las voy a pintar en color amarillo, como ya las tengo pintadas en el proyecto Alfa Romeo 2.4 de 210 caballos, el gris mate. Es que imaginaros, el cambio va a ser enorme. De las monopistón que lleva, que son enanísimas, a los 4 pistones. Primero, para el tema de la frenada, que va a ser una pasada. Y la estética ni hablar, porque como os había comentado, las llantas, lo más seguro es que pongamos las canes en 19. Y ya que estamos aquí, os quería preguntar a vosotros también, ¿en qué color pintaríais vosotros, sobre todo las llantas? Teniendo en cuenta de que el coche lo vamos a dejar el mismo color, o sea, este gris. Luego las pinzas, como os había dicho, en color amarillo. No sé si va a hacer un amarillo así, no, un poquito más claro. También habrá que tener en cuenta que tendrá detalles en negro, como el spoiler, el alerón y algunas cosas más por aquí. A ver qué os parece a vosotros también. Bueno amigos, y ahora que ya habéis visto el vídeo, ¿qué os parece la evolución del proyecto? Mira, si os soy sincero, yo creo que nunca en mi vida he tenido tantas ganas de empezar a disfrutar un coche. También quería aprovechar para haceros un par de consultas. A ver, en principio el coche lo vamos a dejar el mismo color que de fábrica, el gris. Pero mi pregunta es, ¿qué llantas le ponemos? ¿Las canes en 19 o las del Sport Plus, la de los redondos, en 18? ¿Y en qué color las pintamos? En principio yo pensaba pintar las canes en color antracita, pero con el coche color gris yo no creo que pegaría mucho. También he buscado algún sitio que me las pinte en color plata, pero el original Alfa Romeo, y la verdad es que no he encontrado nada. A ver si alguno de vosotros sabéis algo y me podéis echar un cable. Y luego por lo último, las pinzas de freno. Yo pienso pintarlas en color amarillo, como el otro proyecto que tengo, que es el Alfa Romeo 159, el 2.4, el color gris mate. Pero bueno, a ver qué opináis vosotros también, la verdad es que me vendría bien un poco de ayuda. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal en general, no olvidéis de suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante, darle el botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.